Chingward, y es que el día de hoy tuvieron un evento con Oreo y pues justamente aquí, aparte de denotar cómo War se pasó agarrando lo suyo, literalmente estaba protegiendo a Jin de todo, pues quiero decirles que ellos otorgaron una rueda de prensa en donde hablaron un poco de Jack and Joker, su serie. Pues sí, ellos en pocas dijeron por el lado de Jin que estaba estudiando aparte porque tiene que tener habilidades en cuanto a fuerza. Él dijo que está estudiando taekwondo, también está yendo al médico para que todo esté bien. Por el lado de War también dijo que está estudiando de la misma manera, justamente tiene que estudiar el cambio de diferentes personajes porque se supone que él va a personificar a diferentes caracteres, por lo cual también dijo que está estudiando el manejo de barajas y todo lo que tiene que ver con esto, demostrando lo mucho que ellos están esforzando para hacer una serie de calidad, algo que a todo el mundo le emociona. Además de ello, se le preguntó a Jin qué le va a dar de regalo a War y pues él dijo que en este momento están enfocados en todo lo que tiene que ver con la serie. Y pues en cuanto al regalo de War, él dijo que simplemente tiene pensado comprarle un terreno como un arrendamiento y pues que vaya a vivir con él, porque mis cielas, Jin aprovecha todas sus oportunidades, y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca juntos. Ahora vamos a hablar de nuestro querido Jeff, porque el día de hoy tuvo varios eventos para promocionar su álbum. Y pues agárrese, justamente aquí Jeff mencionó que a mediados de este año habrá un proyecto muy especial, será algo grande, puede ser una serie, puede ser un álbum. Dijo que aparte de esto, al mismo tiempo va a volar a otro país para trabajar y hacer música con un productor que le gusta muchísimo, es decir, de origen extranjero. Él dijo que todo esto se va a suscitar a mediados de este año. Además, a fines de año también se va a llevar a cabo nuevas canciones para nosotros. Además de ello, él se refirió a toda su familia de Beyond Cloud. Él dijo que les quería agradecer no solamente al CEO, a Pon, a sus amigos de Beyond Cloud, a todos los chicos, porque ellos constituyen una gran pieza en su corazón. Él dijo que realmente gran parte del éxito que ahora tiene es debido a todo lo que sucedió con ellos. Él agradeció muchísimo por esta parte. Y pues quiero decirles que por el lado de Barcode, el día de hoy sorprendió a medio mundo, es algo que ya se veía venir, pero él ya dejó de seguir oficialmente a View, y aunque muchas personas comenzaron a enojarse con él respecto a este asunto, quiero decirles que él nos regaló un lindo cover en su canal de Instagram, y pues hay que decir que su fan número uno, Jeff, fue a decirle que hacía un buen trabajo. Ya saben que él puede estar muy ocupado, pero nunca cuando se trata de Barcode. Algo por lo que Barcode le terminó comentando que era muy refrescante el hecho de ver que Jeff continúa al pendiente de él, porque Jeff y Barcode siempre juntos, nunca injuntos. Ahora vamos a hablar de toda la situación de Powin, uno de los chicos de We Are The Series, y es que justamente su novia Kailin desde la mañana comenzó a publicar un montón de videos diciendo y asegurando que ella traía toda la evidencia exclusivamente para que los fans no vayan a atacarle, sobre todo para protegerse a sí misma de todo. Cuando Kailin hizo todas esas publicaciones, los fans de Powin y algunos fans del BL increíblemente comenzaron a enfurecerse con ella. Comenzaron a comentarle que era injusto que acuse a Powin o a Win, esas pruebas no son sólidas, que cómo podíamos creerle, y pues básicamente decían que las pruebas podrían ser falsas y que pues si tenía un clip de CCTV que viene siendo una cámara, pues ¿por qué no lo ponía para que todo el mundo se dé cuenta? Ellos decían que no le podían creer, pues incluso le reclamaban, le decían que porque quiere arruinar la carrera de un chico que ni siquiera parece ser violento. Pues quiero decirles que la gran mayoría de seres humanos, sean fans del BL o no, dieron todo el apoyo a Kailin. Poner en duda las palabras de una víctima es algo que todo el mundo cree incorrecto, la gran mayoría. Y pues incluso Kailin publicó todo un video demostrando que incluso está en el hospital debido al comportamiento de este actor, y por lo cual etiquetó a GMMTV que haga justicia. Pues al ver la poca inacción por parte de la empresa de Powin, ella rápidamente fue a hacer la denuncia y convocó a todos los medios de comunicación a esto. Y ustedes dirán que ella estaba haciendo todo tan grande. Quiero decirles que ella ya había dicho previamente que no quiere ser una víctima más a la cual tengan que callar los fans, porque ella dijo que tenía toda la evidencia para poder sustentar todo lo que está diciendo. Sobre esta situación, GMMTV lanzó un comunicado diciendo que ellos se toman muy en serio las acusaciones, y pues en este momento ellos están en la fase de investigación sobre Powin, y pues dijeron que si se determina que el actor es responsable de todo lo que está acusándolo su exnovia, pues justamente ellos tomarán las medidas apropiadas en la mayor severidad posible, lo cual muchas personas sienten que quieren justicia. Toda la gente siempre se vuelca
exclusivamente a las víctimas, algo de lo cual nosotros tenemos que tener conciencia. Cuando alguien es víctima, nosotros no tenemos por qué exigirle pruebas. Por lo mismo, la justicia es la que va a determinar quién es inocente y quién es culpable. Nosotros nunca tenemos que ponernos del lado de nadie. Encima de que seamos fanáticos de algún actor, nosotros siempre tenemos que ver las cosas súper neutrales. Y pues quiero decirles que por este lado, por el lado de Pawin, toda la gente que seguía la serie We Are, pues se sienten extremadamente preocupados porque con este caso toda la producción se estaría arruinando definitivamente. Hay un montón de cosas ya grabadas y muchas personas no encuentran salida si las acusaciones terminan siendo verdad. La gente piensa que otra vez van a tener que regrabar esta serie y Dios sabe si vamos a verla en la primera mitad del 2024. Esperemos que todo esto se solucione y pues sin duda que se haga justicia si tiene que haberla. Así que nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto. Ahora vamos a hablar de Jimmy. Y es que, mis cielos, muchas personas al verlo en Japón, pero no con Sia, comenzaron a especular que ellos dos estaban enojados. Pero ¿hasta qué punto llegaron esas especulaciones? Quiero decirles que cuando Jimmy se conectó a hacer un en vivo en Instagram, la gente comenzó a preguntarle si de verdad estaba enojado con Sia o no. Cuando Jimmy leyó estos comentarios, dijo que de ninguna manera está enojado con Sia, que simplemente el hecho de que no los vean juntos no significa que estén peleados. De hecho, él aclaró esto diciendo que básicamente tienen horarios distintos de repaso por justamente el evento en el que están en este momento en Japón. Por lo cual al final Jimmy enfatizó que ellos todavía se aman como siempre. Dijo, todavía nos amamos el uno al otro, así que no se preocupen por nada. E incluso luego, ya casi a la medianoche, publicó esta imagen para que la gente corroborara que los dos estaban bien. De hecho, simplemente estaban separados por un ensayo. Pero no son los únicos. De hecho, durante el envío, la gente comenzó a comentar que esto se veía mucho mejor como John Book. Y pues cuando ellos comenzaron a leer esos comentarios, Force dijo, entonces, ¿qué quieren? ¿Que lo shipiemos? Y Book al final enfatizó que no se podía porque dijo que Force Book y John Dunk ya están muy bien, están súper bien, así que nadie tiene que shipear otras ships que no sean esas. Estaban tan bien que por el lado de Book se pasó queriendo darle un beso a Force y por el lado de Dunk se pasó pegado como un chiclecito a John, quien se estaba haciendo una mascarilla en ese momento. Cosas que nos dejan, quedamos, pero sin duda nos dejan decir siempre juntos, nunca injuntos. Pero vamos a hablar de Tae Cooper, y es que el día de hoy Tae oficialmente cumplió añitos y pues por ello salió un pequeño short del programa anterior en donde se le preguntaba a Tae qué talento tiene oculto que nadie sabe, y pues Tae, sin miedo al éxito, dijo que él es bueno en todo. Cosas que nos dejaron a todas con muchos recuerdos de la serie. Pues hay que decir que el más romántico en su relación definitivamente es Cooper. Él desde la medianoche de ayer comenzó a hacer publicaciones para felicitar y ser el primero en darle un saludo de cumpleaños a Tae. Pues es tan lindo que le hizo un repost a todo lo que tenía que ver con Tae. Y pues lógicamente Tae luego publicó un seriado de fotos diciendo tira de amor borrosa. Y pues mis cielas, cuando Cooper vio sus publicaciones fue primerito a comentarle es como si te amara, pero él ocupó el lugar de you there, que básicamente se traduciría como es como si te amara cariño, y por lo cual nosotros con esta parejita podemos decir siempre juntos, nunca injuntos. Ahora vamos a hablar de Miley Apo y sus actualizaciones. Por el lado de Miley, hay que decir que es parte del sponsor publicitario para Bulgari. Recordemos que él es uno de los rostros nuevos y por lo cual muchas personas se sintieron súper felices de verlo en este aspecto. Por el lado de Apo, oficialmente comenzó ya su cumpleaños y pues él lo está celebrando a lo grande en Milán. Pero eso no ha detenido a Dior, la marca de la cual Miley Apo son embajadores, para darle oficialmente su regalo. Le envió una mochila llena de juego con la que tiene Miley, con la que le enviaron a Miley también. Además, Miley Apo tendrán un evento el 1 de marzo, por lo cual es algo que no nos podemos perder y pues sin duda nosotros les informaremos todo acerca de sus proyectos. Y vamos a terminar estas noticias hablando de Build, porque el día de hoy él tuvo un evento con Miss Build y pues mis cielas, aparte de notar lo feliz que se veía, literalmente él estaba bailando de aquí para allá, dándolo todo en sus performances. Pues agárrese, durante su intervención él recalcó que le gusta más estar en China que en Tailandia, específicamente por el calor. Él dijo que en Tailandia hace mucho calor y en China no, y por lo cual a él le gusta el clima frío. Además, se le preguntó por su cumpleaños si va a ser un fan meeting o no, y él simplemente se limitó a decir que va a cumplir 30 años, aunque es increíble. Él dijo que si va a cumplir esa edad, pues muchas personas mencionan que quizá al final él sí haga un fan meeting por su cumpleaños, pero nadie sabe si va a ser en Tailandia o en China. Y pues sobre su nuevo proyecto, sobre la serie, justamente se le preguntó si él va a hacer el examen
que hace toda la gente extranjera sobre el dominio chino, y pues Bild dijo que efectivamente puede hacer eso. Recordemos que en su serie necesita hablar chino y por lo cual es lógico que le hayan preguntado esto. Bild dijo que ella está leyendo los guiones, que ya lo ha visto y sobre todo que tuvo que hablar mucho mandarín. Recordemos que esta serie va a ser enteramente en mandarín en chino y por lo cual dijo que le pareció un poco difícil. Pues habrán más avances en cuanto al ajuste de vestimenta y etcétera, va a ser eso paulatinamente, lo cual muchas personas se sienten súper ansiosas porque están esperando el regreso de Bill en China. Así que nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto.